Y les voy a compartir pantalla. Muy bien, si nos va a dar tiempo, yo calculo que sí. Vamos a resolver la tarea, por eso es importante que tengamos el cuaderno y dónde anotar. Muy bien, vamos a iniciar con la clase. Señor, dígame. ¿La tarea de la semana pasada o la de que iniciamos la nueva de ahorita? La nueva de ahorita, la guía 3. Ah, ya, gracias. Muy bien, vamos a empezar con las medidas de dispersión y vamos a iniciar con este tema que es el rango. El rango es un tema bastante simple. En este tema vamos a retroceder un poco a lo que es el cuartil 1 y el cuartil 3. Por ello tenemos que tener en nuestros apuntes del bimestre pasado. Muy bien, es la clase número 2 del tercer bimestre y la fecha del día de hoy es 31 de mayo del 2021. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en interrumpirme. Vamos a iniciar acá y tenemos un concepto de lo que es el rango. Bueno, acá estamos con las medidas de dispersión. Acá vamos a abarcar de 3 a 4 temas dentro de lo que son las medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Y estas muestran la variabilidad de un conjunto de datos, indicando la mayor o menor concentración de datos respecto a las medidas de centralización. Muy bien, vamos a iniciar con el rango y acá tenemos una definición. ¿Qué es un recorrido estadístico y qué es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos? Muy bien. Cuando hablamos de diferencias, hablamos de una resta. Ustedes sabían que la suma tiene otro nombre que es adición y la resta tiene otro nombre que se le conoce como diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una resta entre el valor máximo y el valor mínimo en una serie de datos. Recuerden que cuando se les da una serie de datos, siempre tienen que ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, esto es el rango. Y acá vamos a tener nuestra ecuación. Rango que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Esto siempre tienen que tenerlo presente. Entonces, el rango es bastante fácil. Y acá vamos a tener un ejemplo. Supongamos que deseamos calcular el rango de las edades del 11 inicial de un equipo de fútbol. Entonces, ¿cuántos datos vemos ahí? Once. 11, perfecto, gracias Jonathan. Y lo que vamos a hacer es ordenarlo. Si nos damos cuenta, nuestros datos acá están desordenados. ¿Podemos visualizar cuál es el dato o el valor máximo? 31. 31, perfecto. ¿Y alguien que me pueda decir cuál es el valor mínimo? 18. Muy bien, gracias Jonathan. Entonces acá tenemos que el valor máximo es de 31 años y el jugador más joven tiene 18 años, por lo tanto el rango es. Vamos a utilizar en nuestra ecuación, pero como es una simple resta, solo la cantidad más grande o la mayor, que sería 31, le vamos a restar 18. Entonces tengo acá rango igual a 31, que sería el valor máximo, menos el rango menor o el mínimo. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? ¿A cuánto va a ser igual esto, chicos? Una resta, 31 menos 18. 12. Nos da un resultado de 13. Muchas gracias. Entonces, esto es el procedimiento para calcular el rango. ¿Tienen alguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a un subtema de lo que es el rango. Y para ello vamos a tener acá el rango intercuartílico, perdón. Entonces lo diferenciamos o utilizamos siglas para este tipo de rango, que es el IQR, o también conocido como rango intercuartil. Lo que vamos a ver acá es una estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos, que consiste en la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Quiere decir que aquí vamos a restar la cantidad que nos dé en el cuartil 3 con la
cantidad que nos den el cuartil 1. Y nosotros ya sabemos calcular cuartiles, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el ejercicio y tenemos, sea un conjunto ordenado de las edades de 20 sujetos. Quiere decir que N es igual a 20 de un club. Entonces aquí vamos a tener las edades. Acá están nuestros datos. Acá ya está ordenado. Si en un dado caso viene un ejemplo y no tiene ordenado los datos, ustedes tienen que ver cuál es el menor y cuál es el mayor para que no haya confusión al momento de sustituir o buscar determinado valor en nuestra tabla. Muy bien, acá está ordenado de 19 años y el mayor es de 63. Para calcular el cuartil 1, vamos a tener que utilizar nuestra fórmula. Acá el primer cuartil será el sujeto y tenemos que es n más 1 dividido 4. Como acá al principio de nuestro problema nos dicen que hay 20 sujetos, quiere decir que n es igual a 20. Y lo que vamos a hacer acá es sumarle la constante que es 1, 20 más 1, que es igual a 21, y lo vamos a dividir entre 4. Acá tenemos 20 más 1 dividido 4, nos da un resultado de 5.25. Recuerden que lo que vamos a hacer con este dato es ubicarlo en nuestra tabla. Si acá nos dio 5, en esta parte 5, vamos a buscar X5. Recuerden que esta primera casilla es X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente. Entonces nos dice que va a estar entre X5 y X6. ¿Sí? Entonces vamos a ver nuestros datos. X5 sería igual a 28. Acá están, vamos a ir contándolo. Acá tenemos X1, lo tacho porque no me va a servir, X2 no me va a servir, X3 tampoco, X4 tampoco, y el que sí me va a servir es este, que es X5. Y también nos dice que vamos a utilizar el dato de X6, acá está. Entonces vamos a utilizar el siguiente número que es X6 y es 29. Entonces ya tenemos nuestros dos datos y vamos a utilizar nuestra fórmula para encontrar nuestro valor. Entonces acá tengo nuevamente mi tablita de datos. Y acá solo voy a ubicar en dónde está mi X5 y X6. Acá tengo X5 para no confundirme y X6. Muy bien. Seguidamente vamos a utilizar nuestra fórmula, pero recordemos que vamos a tener I y D. Recuerden que I.D nos va a marcar el entero y el decimal. Entonces, I va a ser igual a 5 y D va a ser igual a 0.5 porque es nuestro decimal. Esto ya lo vimos, chicos. Entonces, voy a sustituir acá en mi fórmula X5 más 0.5 por X6 menos X5. El valor de X5 es 28 más 0.5, solo lo copiamos. X6 tiene un valor de 29 porque ya lo anotamos acá, 29, menos X5 que tiene un valor de 28 y cierro paréntesis. Voy a realizar primero lo que esté aquí dentro de mi paréntesis, que es 29 menos 28, me da un resultado de 1. Luego lo multiplico con 0.25. Y ese resultado lo sumo a 28 y me da un resultado de 28.5. ¿Tienen alguna duda? No, señor. No, muy bien. Este tema ya lo habíamos visto el bimestre pasado, solo es para refrescar lo que... Pero el bimestre pasado no fue mal. Pero si tienen alguna duda, bueno, ahora no me pueden llamar, pero trataré de conseguir un número para que me pueda, nos ¿O podamos... ¿O su correo, señor? ¿Perdón? ¿O su correo o no tiene computadora para que podamos comunicarnos con su correo? Se los voy a... Ay, disculpen. Ay, pensé que había... Sí, dejé de compartir pantalla. Se los voy a anotar acá. Para que ustedes... se puedan comunicar conmigo. Ahí estamos. Celeste,
ox@gmail.com. Entonces, igual este video va a estar en la plataforma por si se les llegara a olvidar el correo. Pueden visualizar el link de YouTube en la guía número 3 y ahí pueden revisarlo. Muy bien, entonces seguimos. Ya encontramos el cuartil 1 y solo nos resta encontrar el cuartil número 3. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es avanzar acá. Entonces, aquí voy a encontrar el cuartil número 3. Voy a borrar esto. Y acá tengo mis datos o mi ecuación. Recuerden que para el tercer cuartil siempre teníamos el 3 antes del paréntesis. Sustituyo datos y recuerdo que n tiene un valor de 20, porque 20 es el número de cantidades que tengo acá en mi tabla. Voy a tener 20 más 1 sería 21. Y 21 por 3 sería igual a 63. Y este 63 lo voy a dividir entre 4, ¿sí? El resultado me va a dar un total de 15.75. Muy bien, como acá tengo 15.75, voy a buscar en mi tabla X15 y X16, porque nos dice que está entre 15 y 16. Entonces, vengo y voy a marcar acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá tengo el primero, que es 52. Y el 16 sería 53. Ya tengo mis dos datos. Continúo acá. X15 es igual a 52. Esto debo de anotarlo para no confundirme. Y X16 es igual a 53. Voy a diferenciar cuál es mi entero y cuál es mi decimal. 15, que es I, va a ser mi entero. Y D, que es mi decimal, va a ser D, que es 0.75. Entonces, voy a copiar mi fórmula. Sustituyo los datos. Acá tenemos X15 más 0.75, que aquí sería el decimal o D. Y tengo aquí entre paréntesis X16 menos X15. Sustituyo los datos, vemos cuánto vale X15, vale 52. Este es el valor de X15. Más 0.75, esto solo lo vuelvo a copiar. Y X16 tiene un valor de 53, por lo tanto lo copio acá. 53 menos X15, que es 52, y hago esto primero como la resta. 53 menos 52 es igual a 1, 0.75 por 1 es igual a 0.75 y sumo ese resultado con 52. Acá vemos reflejado el resultado que es 52.75. Como lo que estamos viendo acá, que es el rango intercuartil, nos dice que vamos a restar el cuartil 3 del cuartil, el cuartil 1, perdón, del cuartil 3. Entonces, voy a tener acá rango intercuartílico o rango intercuartil. Una vez hemos calculado el primer y tercer cuartil, ya podemos calcular el rango de estos dos. Entonces, ¿qué voy a copiar primero? Va a ser el cuartil 3, acá está 52.75, y le voy a restar el cuartil 1, que era 28.25. El resultado total me da, acá tenemos 24. Acá está. 24.5. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, señor. Muy bien. Hervis, ¿cómo vamos? ¿Tiene alguna duda? Por el momento no, señor. Muy bien. Jennifer. Está claro, señor. Todo está claro, muy bien. Entonces, este tema es bastante fácil, solo necesitamos recordarnos de cómo calcular el cuartil 1 y el cuartil 3 para encontrar el rango intercuartílico. Muy bien, ahora sí, vamos a copiar en una hoja aparte, si tomaron apuntes, la tarea, lo vamos a resolver. ¿Alguien me puede decir cuántos minutos tenemos todavía? Disculpen. Casi 20, creo, porque son 40 minutos, ¿verdad? Muy bien, entonces es suficiente para
nuestra clase de hoy. Entonces necesito que anoten esto en su cuaderno. Calcular el rango y el rango intercuartílico de las siguientes edades. 27, 29, 53, 51, 4, 25, 26, 17 y 15. Pero me enseño que no soy máquina. ¿Lo repite otra vez? No tenga pena, está en la pantalla. Solo lo estaba leyendo. Señor, se salió de la diapositiva. Permítame. Ahí estamos. Me avisan cuando ya terminaron de copiar. Ya, señor. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, entonces, aquí lo que hicimos es tener una serie de cantidades, que en este caso son edades. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular cuántos datos tenemos. Vamos a contar 27, 29, 23, 50, 1, 4, 25, 26, 17. Se me escapó alguno, perdón, y 15. ¿Cuántos datos en total tenemos? 11, si no estoy mal. Bien, perfecto, Miguel. 11 datos. Entonces, lo que van a hacer a continuación ustedes en su cuaderno es ordenarlos de menor a mayor. Por favor, todos ordenándolos. Todos vamos a trabajar, por favor. Me avisan cuando terminen de ordenarlo. Ya, señor. Ya, muy bien. Vamos, lo voy a escribir aquí a la par para ver si coincidimos con nuestros resultados. Primero sería 1, luego sería 4, luego sería 5, luego sería 15, 17, 25, 26, 27, 29, 50 y 53. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí. Muy bien. Gracias, Jonathan y Miguel. Tenemos 11 números y acá está nuestra secuencia. Vamos a seguir. Acá ya lo tengo ordenado, por lo tanto voy a quitar esto de acá. Cuando ya lo tenga ordenado de esta manera, de menor a mayor, voy a copiar mi ecuación, que es rango igual al máximo menos el mínimo. Por favor, todos copiando. Esto es lo que vamos a utilizar para calcular nuestro rango. Por lo tanto, como ya está ordenado, solo voy a copiar el 53, y que es la edad más grande, y el mínimo, que sería 1. 53 menos 1, y nuestro rango va a ser igual a 52. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, no, señor, ningún. Perfecto. Entonces aquí ya llevamos la mitad del trabajo, ya llevamos 5 puntos. Bueno, vamos a seguir. Espero que todos vayan copiando. Vamos a dejarlo acá. Muy bien, para el primer cuartil, porque vamos a calcular el rango intercuartil, tenemos n más 1 dividido 4. ¿Cuál es el valor de n, dijimos, compañeros? 11. 11, muy bien. Aquí vamos a sustituir el valor de n y va a ser 11 más 1, que nos da un total de 12.
Y ese 12 lo vamos a dividir entre 4. ¿Qué resultado nos da? Nos da un resultado de 3. 12 dividido 4 es igual a 3. Muy bien. Como ya encontré mi primer cuartil, voy a buscar acá en mi tabla o en esta serie de números cuál es x igual a 3. Entonces vengo aquí, el primer número es 1, entonces este es x1. El segundo número es 4. Entonces acá es x2, x3, x4. Entonces, ¿cuál sería el valor de x3? 5. 5. Perfecto. Vamos a encerrarlo acá en un círculo para no confundirlo. 1, 2, 3. Acá está. Este es x3. Recuerden que acá nos dio como resultado 3. Por lo tanto, el número que esté en el lugar 3 va a ser mi primer cuartil. Como acá me dio un número entero, recuerden que cuando calculábamos cuartiles, habían dos reglas. Si nos daba un número entero, solo utilizábamos el número que estaba en este lugar, que sería el 5. Pero si nos daba decimales, era un procedimiento más largo, que es el procedimiento que realizamos anteriormente. Pero como acá nos dio un entero, entonces nuestro resultado del primer cuartil es 5. Hasta acá nos quedamos. Seguimos con el tercer cuartil. Y voy a copiar mi ecuación. 3n más 1 dividido 4. Recordemos nuevamente, n es igual a 11 y voy a copiar 11 más 1 va a ser igual a 12. 12 por 3 sería igual a 36 y 36 dividido 4 me va a dar un total de 9. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a buscar en nuestra serie de números X9. Acá tenemos X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá está. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil? 29. Perfecto. Teniendo ya estos datos, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Acá está, X9 es igual a 29. No se vayan a confundir y vayan a restar 9 menos 5, porque esto solo nos está dando la posición en nuestra serie estadística. No nos va a dar el mismo resultado que encontrar los valores en nuestra serie. Muy bien. Para el rango intercuartílico, vamos a sustituir los datos. Acá tenemos nuestras siglas. Y tenemos cuartil 3 menos cuartil 1. Recordemos que el cuartil 3 es igual a 29 y el cuartil 1 es igual a 5. 29 menos 5 nos da un resultado de 24. Y ese es nuestro resultado final. Rango intercuartílico es igual a 24. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, señor. Muy bien. Vamos a ver cómo están los demás compañeros. Rudy, ¿está claro? Sí, señor. Muy bien. ¿Jennifer? Señor, yo quería que me pudiera repetir lo del rango intercuartílico. Ah, muy bien. Como recuerde que calculamos el resultado del primer cuartil y nos dio 5. Porque acá en nuestra serie la posición del X3 es número 5. X1 es igual a 1, X2 es igual a 4 y X3 es igual a 5. Entonces lo copiamos acá. Para el cuartil 3 nos dio un resultado de 29 porque X9 exactamente se encuentra en este lugar. Contamos 9 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Exactamente en la cantidad número 9 está acá este valor que es 29. Lo que voy a hacer a continuación es restar del 29, que es la cantidad más grande, le voy a restar la cantidad más pequeña, que es el primer cuartil. Por lo tanto, tendría 29 menos 5 y me da un resultado de 24. No sé si le quedó claro, ¿tiene alguna otra duda?
Gracias, señorita, sí. Muy bien, Jenny. Hervis, ¿alguna duda o todo claro? Todo claro, señor. Perfecto. ¿Y Eric? Todo claro, señor. Perfecto. Muy bien, entonces, no sé si ya lo terminaron de copiar. Ya. Entonces, si se le fue algo desordenado o no lo colocaron bien, pueden todavía modificarlo. Le agregan su nombre completo y la fecha del día de hoy. Le toman una fotografía, por favor, y una fotografía que se vea bien el procedimiento. No una toda borrosa y necesito que, por favor, la respuesta lo encierren en una, en un círculo o en un rectángulo como lo tengo acá, de color rojo. Para que no nos confundamos luego con ver cuál es la respuesta o cuál es la cantidad. ¿Tiene que ser rojo, o... ¿Perdón? ¿O de cualquier otro color? Es que no tengo marcado rojo. Ah, yo no sé, con su sangre. Mentira. Entonces pueden utilizar cualquier marcador o lapicero, solo necesito que esté encerrado. Y le toman una fotografía y por favor lo suben en la plataforma. ¿Sí? Señor. Díganme. La respuesta que tenemos que marcar es el 24, ¿verdad? Sí, el 24 y acá está la otra respuesta. El 52. Recuerden que estamos utilizando dos, acá abarcamos dos temas. El primero que solo es el rango y el segundo que es el rango intercuartílico. Entonces solo estas dos respuestas. Muy bien. Si no tienen alguna otra duda, vamos a terminar la clase. El ejercicio que acabamos de hacer es el que subimos, ¿verdad, Sonia? Exacto, esa es la tarea de la guía número 3. De una vez lo hicimos para no acumularnos bastante tarea esta semana. ¿Un ejercicio, señor? ¿Perdón? ¿Solo es un ejercicio nada más o hay otro? Sí, solo es un ejercicio. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, si no tienen ni una otra duda, se pueden despedir, chicos. Pasen una feliz tarde y gracias por haberse conectado. Gracias, señor. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde, señor. Feliz tarde, chicos. Señor. Feliz tarde, Jennifer.